Creo que los Command & Conquer 3, Red Alert 3, igual no es tan sumamente antiguo. Yo jugué sobre todo al 1 y al 2. El 3, creo recordar, creo que lo jugué, ¿vale? En su momento, pero como que no albergo realmente recuerdo. Igual no me lo pasé, o igual no lo viví, igual me lo pasé así como el que no quiere la cosa. Ya el tercero, me acuerdo mucho del 1, ¿vale? Del 1 y del 2, me acuerdo sobre todo del 1 y del 2 algo. Y del 3 yo pues también. Del 3 me acuerdo que vino y dije, hostia, y fue como una mejora. El 3 fue, o sea, que fue un muy, muy, muy digno sucesor en su momento, como no es un carrera el 3. Todo como, oye, la saga mejora, la saga continúa y qué guapo, ¿no? Pero Command & Conquer, gran saga, gran saga. Y esto es, pues, la marcha soviética del videojuego Command & Conquer Red Alert 3. Y esto viene a colación de que los juegos que vamos a jugar ahora, Milk Outside Abajo, 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 Milk. Es un juego hecho por una persona que es rusa. Y aparentemente me late bastante influenciada por su propia cultura, más que occidentalizada, pues la veo, bueno, pues la veo muy puesta. Es una mujer. Ya jugamos al juego anterior, ¿no? Al Milk Inside Abajo, 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 Milk. ¡Coño, qué susto! Pues ese juego lo jugamos. Lo jugamos. Y muy guapo, ¿vale? Muy bien. Muy, 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 muy alternativo. Muy alternativo. Alternativo se queda corto, ¿vale? Esto es, dentro de lo alternativo, pues otra cosa. Ni siquiera, no es ni un juego indie, ni un juego, es que no sé. Se podría llamar como juego de autor, si tiene sentido esa expresión. Juego de autor, ¿vale? ¿Tiene sentido esa expresión? Bueno, pues juego hecho por una sola persona. O por un equipo, igual si tiene sentido esa expresión, por ejemplo el Obra Dinn o el Papers, Please pueden ser juegos de autor, en plan como que una persona ha puesto absolutamente todo, toda su, o sea, su personalidad está en todos lados, al 100%, ¿no? O sea, como, no sé, pues, música, jugabilidad, diseño. Si alguien le ha ayudado, ha sido haciendo exactamente lo que él le decía, tal y como él le decía, con un rollo, con un no. Que no es el caso de este, porque creo que este es como, bueno, entiendo que no es el caso de este, ¿vale? Entiendo que no. Por lo menos no del 1, del 2 no creo, ¿no? El otro que lo comparo, hablando de juegos de autor, que hay muchos, ¿eh? Hay muchos, ¿eh? Son juegos donde antes se llevaban mucho, los juegos se hacían, digamos que con menos líneas de código, con menos horas de programación, con menos diseño, con menos arte. Y bueno, pues no requerían equipos tan grandes, ¿vale? El mismo programador, a lo mejor se hacía un par de cancioncitas y unos par de grafiquitos, y poquito más, ¿vale? Y a lo mejor te lo hacía todo. Pero hoy en día, pues bueno, es más difícil, la verdad, es más raro. Está el famosísimo ejemplo del Papers, Please, ¿vale? Con su autor, Lucas Pope, creo que se llama. Que, pues bueno, es un ejemplo moderno, al perfecto, ¿vale? Papers, Please se nota, lo ha hecho todo, ¿vale? Música, diseño, todo, gráfico, jugabilidad, todo, 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 100%. Y luego está el Obra Dinn, que es una obra absolutamente descomunal, que entiendo que ahí habrá recibido más ayuda, ¿vale? Porque la banda sonora, pues bueno, una banda sonora orquestral que tiene arreglos de orquesta, pues se lo habrá hecho alguien, ¿no? Vamos, seguro. Y bueno, las grabaciones, las voces, actores de doblaje, ya. Es como, sigue siendo una obra de autor, ¿vale? Un juego de autor, el Obra Dinn, pero ya como, bueno, con, lo digo, pues bueno, pues como con ayuda, ¿vale? Vamos a dejarlo como con ayuda, con ayuda. No con ayuda de equipo creativo o equipo independiente, no, con ayuda de que hagan lo que él diga, ¿no? Y está en Milk está abajo, 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 Milk. Pues más o menos. Lo que pasa es que entiendo que quizás pues, no ha tenido tampoco esa repercusión económica como el otro. Y bueno, pues va en otra onda, ¿vale? Está en otra onda. Pero bueno, vamos a echarlo. El uno pues, fue una experiencia interesante, muy refrescante, muy, muy nueva.
Bueno, un poco enfermiza, porque claramente tiene un cariz bastante autodidacta el juego. O sea, autodidacta, no, perdona. Lo diré, pues autodescriptivo, ¿no? O como. De autoayuda, un poco autoayuda, un poco. Sí, no sé. Entonces, lo veo más bien como un acto de curación psicológica, ¿no? Claramente, pues la persona que lo hizo estaba. O padece algún tipo de enfermedad mental. Pues grave, ¿no? Importante, no grave como malsana, digamos, sino como importante, ¿no? O profunda. Y ya sea algo de esquizofrenia o un cuadro depresivo muy, 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 muy fuerte. O lo conoce o lo vive o lo ha vivido muy de cerca, porque se haya curado, porque haya vivido muchos años con alguien. Y entonces, pues está muy orientado a ese tema. Entonces, es un poquito enfermizo en ese sentido. Es un poquito, bueno, pues, quizás no del todo disfrutón, ¿vale? Pero sí, alberga ese tipo de experiencia humana, albergan una riqueza, ¿vale? Alberga una riqueza muy importante. No tampoco hace falta estar todo el día. No es tampoco un acto de ocio tal cual. Es más bien como un acto. De compartir experiencias, ¿vale? En ese sentido. Compartir experiencias, pues tiene un recorrido, digamos que corto, ¿vale? Porque, bueno, depende de la experiencia, quizá. Si son, pues como esta, pues experiencias más bien tirando a negativas y, bueno, desagradables, con las que es difícil empatizar en según qué situación. Pues bueno, no. Se entiende que no abunden, ¿vale? Ni que duren mucho. Pero oye, el juego de autor, creo que entre 1 y 2 horas, pues mira, dan a gusto. Y yo encantado de apoyar a la autora que ha hecho el juego y por mí que saque el siguiente o saque otro, o que haga lo que quiera, la verdad, que haga lo que le da la gana. Vamos a ponerlo y le tiramos, ¿vale? Play. Que conste que no lo he abierto ni una sola vez, ¿eh? Lo mismo juego no va. Estoy aquí dándome una introducción aquí de la hostia, echando aquí un salivazo del copón, pero lo mismo el juego no va, ¿sabes? Vamos a ver. Vamos a ver, primeramente, esto tiene la pinta de que va primo hermano del anterior, ¿vale? Porque ya me está esto. Me está saliendo como en. No sé ni cómo me sale. Vale, parece que sí que se comparte bien, ¿vale? Vamos a ver esto cómo va. Si yo lo amplío, voy a poner el chivato, ¿vale? Porque esto es bastante confuso, es un poquito confuso todo esto. Entonces, vamos a poner un poquito de chivato, vamos a escoger mientras, mira, español. O sea, ya de mente, creo que el otro no estaba en español, ¿no? Creo que estaba solamente en inglés. O a lo mejor sí estaba en español también y me fumo la cara de paneque. Vale, pues vamos a darle español, ¿eh? Igualmente. Vale, este juego contiene imágenes intermitentes y trata temas delicados. Cuidado, o sea, ya está avisado, ¿vale? Enfermedades mentales, esquizofrenia, etc. Vale, no suena, creo que no suena porque no hay sonido ahora, ¿eh? Escape y F. Es que tengo que leer lo que pone, ¿eh? Vamos a ver si me concentro. Cuidado. Vale, ¿qué pasa? Se ve mal, ¿no? ¿O soy yo? ¿Se ve mal porque se ve mal o es que se ve mal? O la he liado. La he liado. Se ven los gráficos regular, ¿no? Se ve como doblada la imagen, ¿no? ¿Es así o no? Hostia, que me estoy rayando muchísimo. ¿Estáis viendo lo que yo? ¿Se está viendo lo que yo veo? No se ve. Se ve negro, tío. Vale. Le pasa lo mismo que el otro, ¿vale? Se raya muchísimo los gráficos. Voy a empezarlo de nuevo. Lo empiezo de nuevo. Se han rayado muchísimo los gráficos, ¿vale? Lo empiezo de nuevo. Tío, es que no. La putada es que no se ha visto, ¿vale? Pero. Se veía solo como si fuera la imagen reflejada en un espejo, como la imagen doble abajo y arriba. Y loquísimo, ¿vale? Como que parecía como incluso un efecto buscado, ¿sabes? Muy loco, muy loco, muy loco. Vale, lo voy a dejar así, ¿vale? Se ve como un poquito arriba abajo, pero que creo que no le importa a nadie, dada la circunstancia. Y así se va a quedar, ¿vale? Este juego contiene imagen intermitente y trata de temas bien delicados, correcto. Escape, menú F, pantalla completa. A ver. Es que pasa lo mismo que en el 1. Es que se raya que te cagas con la F.
O sea, no ha mejorado absolutamente nada el motor. Bueno, pues mira, lo quitamos y lo lanzo otra vez. Exactamente igual que el anterior, tío. Exactamente lo mismo. Pero es que molaría, es que te lo juro. Lo quito porque no se ve, ¿vale? Si se viera la imagen esta duplicada en el espejo, es mega rayante. Es que lo dejaba un buen rato ahí, ¿eh? Pues nada, venga, tercera bala vencida, ahora sí, ¿vale? Adelante. Que sí, no le voy a dar a F, no le voy a dar a F porque vamos, se va a totalmente a la mierda todo. Vale. Una muchacha baja la escalera, parece que aparentemente con cierta pues, tranquilidad. Pues no. Con la cara un poco perdida. Gota de sudor. 51. ¿Qué dice 51? ¿Por qué dice 51? La tienda cerrará pronto. 24 horas, ¿vale? Musicón. Vale, está en un supermercado. 24 horas. Y coge un tetrabric de leche. ¿Vale? Rodeada de personas. La muchacha está rodeada de personas. Detrás, delante, izquierda, derecha. Un poco ojiplática, ¿vale? Un poco... Bueno, pasándolo un poco mal. Hola, ¿puedo? Dice. Pasándolo un poco mal. No sé si estamos reviviendo lo del juego 1, de lo anterior, estoy seguro. No llevará mucho tiempo, dice. ¿El qué no llevará mucho tiempo? ¿Qué habla? ¿Qué ves? ¿Estás seguro? De todos modos es... ¿Qué? ¿Es qué? ¿Es qué? ¿Qué pasa? Se queda delante de la puerta, ¿vale? Sí, mamá. Vale, vale. Esto es lo del 1, ¿vale? Esto es lo del 1. Mil que se te abajo, mil. Vale, entonces digamos que el 2 continúa el 1. El 1, recordemos, que compra la leche y vuelve a casa, ¿vale? Y en casa se encuentra una especie como de ente. De ente. Es que no lo sé cómo llamarlo. Ente, que es la madre realmente, ¿vale? Pero un ente un poco pesadillesco, un poco como de pesadilla, ¿vale? Y es la madre, ¿vale? Entonces, mire que jugar, continuar. Yo no sé lo de continuar, si yo no será jugar, ¿vale? Jugar. ¿Vale? Vale, pues entonces llegamos a la casa con la leche. Camino hacia mi habitación, intentando no mirar alrededor, ¿vale? Entonces... Por alguna razón, el tema familiar la oprime de una manera muy exagerada, ¿vale? Traviesas sombras danzan a mi alrededor. Se mueven por las paredes, por el techo. A ver, la muchacha lo estaba pasando mal fuera de la casa. Pero es que dentro de la casa lo está pasando muchísimo peor. O sea, eso también es como un dato. O sea, realmente en su... Ha ido, ha viajado, ha visto, ha cogido la leche, ha vuelto, lo ha pasado mal, ha tenido como... Se paró en un parque, pues tuvo ahí como unas visiones, se le fue un poco la olla, pero el mal viaje empieza cuando entra en su casa. Que es raro también, ¿eh? Una de esas sombras pasa zumbando a mi lado, tocando mi cara muy levemente. Sonrío y sigo caminando sin darle importancia. Bueno, sonríe, ok. A veces está fácil perder la compostura y la noción del tiempo cuando bailas alegremente. Bueno, aquí ya, no sé, este comentario. Vale. No está bailando, pero tengo un poco de prisa. Mamá me ha dicho que me vaya a la cama. A ver, su madre para ella es la personificación del malo, ¿sí? Paso a la cocina de camino a mi habitación. La puerta está cerrada, pero aún puedo sentir el aire helado que viene del otro lado. Lo primero que se me viene a la cabeza es que hay un zombie que sopla por la boca llave, riéndose con sorna. A ver, pasa por la puerta de la cocina
Y se le ocurre que el frío que siente es un zombie soplando por la acera. O sea, imagínate un zombie en cuclillas o de rodillas, ¿vale? Con la boca puesta en la cerradura y soplando con fuerza, ¿sabes? Y que eso salga frío, ¿vale? No tiene sentido, pero vale. Jaja, qué tontería. Estoy completamente segura de que no hay ningún zombie en esta cocina. Lo sé con certeza. Estoy completamente segura de que... ¿De qué? ¿De qué estás completamente segura? Dilo. Dilo. Vale, pasa corriendo, ¿vale? Tiene mucho miedo. Comienzo a correr hacia la puerta cerrada lo más rápido que puedo. La sombra baila con más intensidad su danza caótica. Intento pararme o relajarme, no lo sé. Ahora eso no importa. ¿No lo entiendes? No lo entiendo. Agito los brazos mientras corro, intentando ahuyentar a mis molestos perseguidores. De repente me doy cuenta de que no podré detenerme a tiempo. No tengo otra opción que romper la puerta. ¿Cómo va a romper la puerta, chiquilla? ¿La puerta cómo? Si hay alguien dentro, seguro que le doy un susto de muerte. Pero espera, ¿cómo puedo darle un susto de muerte a un muerto? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Que dentro hay un muerto? Al zombie. ¿Y si eso lo revive? No, 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 no quiero eso. ¿Qué hago? Antes de acabar de pensar, mi hombro golpea la puerta y esta se abre de golpe. Cuidado. ¿La de la cocina? ¿O su habitación? Creo que es la cocina, ¿no? Tía. Como era de esperar, no hay ningún zombie, pero hay una bolsa de leche recién comprada en el centro de la mesa, mirándome sin pestañear. Yo también la miro, no pasa nada. Vamos a ver, la bolsa de leche esa no la has comprado tú. ¿No la has comprado tú hace un momento? ¿O es otra? Sí, mira para el lado, mira para otro. O sea, tú has comprado una y llegas de comprar, te ibas para la habitación, pasas por la cocina y ya hay una. ¿Vale? No lo sé. No, la recién comprada la has traído tú. Entonces, la ha traído el personaje. Entonces, ¿de qué cojones? Está zumbaísima esta persona. Aunque, ¿qué esperaba? ¿Gratitud? ¿De hecho, algo para merecerla? ¿A una bolsa de leche le es indiferente estar en el estante de una tienda o en la mesa de la cocina de mi madre? ¿Vale? Por otro lado, nadie bebe leche en una tienda, lo que significa que le has sacado del sitio más seguro para llevarla a un lugar desconocido. Lo siento, pobrecita. Bueno, vale. Ahí atribuyéndole elementos cognitivos a la bolsa de leche. Bueno, me doy la vuelta avergonzada y salgo de la habitación. No hago más que causar problemas a los demás. Bueno, tengo que ser, tampoco es para tanto, chiquillas, ¿eh? No hay ningún problema. Me dirijo a mi habitación por un estrecho pasillo. Pues será el de tu casa, cojones. ¿Cuál va a ser? ¿No? Uy. Hostia, qué cojones, ¿no? Una criatura informe y familiar. La madre, ¿no? Me agarra con fuerza y comienza a olisquear cada centímetro de mi cuerpo como un perro famélico. Ya, por favor, ¿no? Qué mal viaje, ¿no? Vale. No me resisto. Sé que no me servirá de nada. Me quedo en silencio y aguanto. Su fuerte agarre impide que me mueva. Mal rollo. Vale. Wow. Tras olisquearme de pie a cabeza, la criatura extiende su horrible espata, mostrando una garra delgada y afilada como una daga. Wow. Esa es la madre. ¿Otra vez? ¿Otra vez qué? Pregunto mientras miro a los vacíos ojos del monstruo. No te muevas, le dice. No te muevas. No te muevas. La criatura aprieta mi brazo hasta que se marcan las venas. Yo sigo observando los agujeros donde deberían encontrarse sus ojos, ignorando el dolor. Lo prometí tantas veces. Wow. ¡Quieta! Al momento de decir eso, su garra pincha mi brazo. Joder, qué angustia. No siento nada más que el apenas perceptible reptar bajo mi piel y el vibrar de mis tendones tensos. Y entonces la garra me inyecta su veneno. Duele, dice. Un blanco velo aparece ante mis ojos. Mis dedos se entumecen y comienzan a retorcerse frenéticamente. Pierdo el control de mi cuerpo y caigo lentamente al suelo como la última vez, pero... ¿Por qué me siento tan caliente? Dios, le está inyectando ahí eso. Siento que mi sangre hierve. Fuertes escalofríos recorren mi cuerpo, paralizando todas mis células, mientras mis venas y arterias se calientan a punto de estallar por la presión. Intento gritar, pero en vez de mis palabras, de mi boca sale una espuma lechosa. La criatura se da cuenta y se abalanza sobre mí, enfurecida, agarrándome del cuello mientras mantiene su venenosa garra en mi brazo. ¡Mátame ya! ¡Mátame!
Gritos histéricos resuenan por el pasillo. En un ataque de ira, la criatura comienza a arañarme el cuello. Gotas brillantes salpican por todos lados, haciendo ruido al chocar con las paredes. Intento recordar dónde cae cada una para recogerlas después. Sí, joder. Debo recordar, pero... Una nueva ola de dolor recorre mi cuerpo. En un instante todo se vuelve negro. Madre del Señor. Dilo, no volveré a beber leche nunca más. ¿Yo? Dilo. No volveré a beber leche nunca más. Dilo otra vez. No volveré a beber leche nunca más. No volveré a beber leche nunca más. Dios, qué puta idea de olla. Madre del Señor. No he visto de escrita que yo recuerde, ¿eh? Que yo recuerde, igual sí, ¿eh? Que yo recuerde ahora mismo. No he visto de ninguna manera una relación más tóxica con una madre que esta. Sea más tóxica o más tóxica la interpretación. Porque, ojo, esa en principio es la madre, ¿sabes? Y su relación, la relación con la madre, esta muchacha que está mal de la cabeza, ¿vale? La entiende así, tal y como acabamos de ver, de esta manera. Se entiende que no... Que no es real, ¿vale? Se entiende que no es real porque no hace falta darle mucha vuelta que eso pueda ocurrir en la realidad, tan absurdo, ¿no? Pero así, inyectar veneno, tal... es curioso, el juego lo veo menos interactivo que el otro. Recuerdo que el otro tenía como más... Escoger opciones, ¿no? O sea, más como... No sé, ni me daba la impresión. El otro también entablaba como cierto relato con el jugador, de alguna manera, donde se rompía y hacía como un amago de romper la cuarta pared, pero desde un punto de vista así como... No lo sé cómo llamarlo. Como iterativo, como en un bucle. Como que iba y venía, ¿no? Entre la cuarta pared y cuando pensabas que te tocaba a ti ya asumir tu rol de cuarta pared y lo volvía a tomar, ¿sabes? En ese sentido estaba muy bien hilado. Y luego había ciertas como, no lo sé, ciertas como que elegir, ¿no? Lo que hablar, cuando había que hablar algo pinchaba, aunque no tenía opciones, ¿vale? Pero tenía una línea y que hablar y pinchaba sobre ella. Eso parece una tontería, pero yo creo que le daba cosa. Vale, entonces por alguna razón la muchacha, después de todo este evento tan intenso y traumático con la madre... Pues se está lavando los dientes en su cuarto de baño, ¿no? Por fin llego a mi habitación. Estoy tan cansada de todo este alboroto. Por suerte, en mi habitación aún me siento cómoda y cálida. Ni siquiera los sonidos extraños que vienen del exterior me molestan. Vale, o sea que de su casa... de puertas para dentro de su habitación está bien. Y de puertas para afuera es el puto infierno. Infierno con mayúscula. Literal. Mamá me ha dicho que me vaya a la cama, así que tengo que hacer los preparativos necesarios. Me he lavado la cara y ahora estoy frente al espejo, con el cepillo de dientes en la boca. Pues vale. Miro mi reflejo, no parece tener ganas de dormir. Sí, sé cómo te sientes. Y pensar que hubo un momento en el que mi tiempo favorito del día eran los minutos antes de dormirme. Me encantaba esperar el inevitable momento en que el mundo real y el de los sueños chocaban. Sí, ese a mí también me gusta, ¿eh? Ese momento está chulo. Me despertaba para vivir ese momento. Esperaba todo el día por él. Mi sueño era dormir todo el día. Hubiera sido genial, pero los sueños siempre se desvanecen. A ver, el tema de dormir mucho, yo no es que sea aquí ni psicólogo ni hostia en vinagre, ¿eh? Pero cuando uno tiene el anhelo y el deseo de dormir todo el día, es porque tiene una depresión de putísimo caballo. O sea, galopante, fuerte. ¿Vale? Si tienes un deseo, como que tu deseo es dormir todo el día, porque es absurdo, ¿vale? Y ya si lo consigues, ya es que sí que estás mal, ¿sabes? Aparte del deseo, no sé cómo estás como intentando y tal, ¿no? Pero bueno, llamado. Como si alguien me lo sacara de la cabeza, uno tras otro sin parar. Oye, estoy cayendo en la cuenta que no sé si me sale un chat, lo veo, ¿no? No sé cómo lo tengo esto configurado. De todas maneras, saludito a todos y a todas, ¿vale? Y este por aquí, aprovecho, ¿vale?
Bueno, como si alguien me lo sacara de la cabeza uno tras otro sin parar, hasta que no quede ninguno. Y ahora tengo que volver a acostarme aunque no tenga ganas. Vale. Wow, o sea, esto es el fregadero, ¿no? Me gusta mucho el cuadrito de texto, este rojo-negro, está súper chulo. Tras terminar con mi cara, ¿cómo? Normalmente agarro mis pastillas. Claro, aquí tiene montones. Si tienes esquizofrenia, pues tienes como, pues, montones de pastillas. Es una puta mierda. Es gracioso, no tengo ni idea de qué hacen por separado, ya que siempre me las tomo toda la vez, sin pensar. Pues sí. Ahora quiero fijarme un poco más, pasarlas entre mis dedos, masticarlas. Haría lo que fuera por poder quedarme así un rato más. A ver, ahora claramente la autora, que yo entiendo, creo que era entender que, porque bueno, supongo que será un tipo de esquizofrenia, supongo, no lo sé, supongo que sí. Ya abiertamente en la segunda parte del juego, ¿vale? O sea, en el primero era todo como muy, bueno, mostrando una mezcla entre verdad y ficción, así como, como atractiva, ¿no? Este segundo ya es como abiertamente, ya es a tope. Ya es pastillaca y su relación con la medicación y sus cosas. O sea, una cosa ya muy, 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 muy pura, ¿vale? Una cápsula roja, lisa y alargada me mira. Está cubierta por una película translúcida oscura, pero puedo ver de alguna manera lo que contiene. A ver, ¿qué tiene dentro? Tiro suavemente de cada lado y, para mi sorpresa, la cápsula es suave y blandita. Tiro más fuerte y se abre. De ella sale un líquido rojo y pegajoso. ¡Ay, qué asco! La tiro directamente a la papelera y me lavo las manos minuciosamente. No, no pienso beberme eso, ni de broma. A ver, no bebértelo, es tomarte la pastilla y te la tragas, ¿sabes? La siguiente es una píldora del mismo color rojo sangre. Tiene unas letras grabadas. ¡Ah, ya sé! Estas son las que me hacen entrar en el sueño. Pero no es el típico sueño que yo quiero en absoluto, es falso. No, 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 no quiero ni mirarla, ¿vale? Un poco. Esta también la tiro a la papelera, o sea, que tirando pastillas, ¿sabes? Así va la cosa. La siguiente media hora la paso igual, estudiando cada pastilla minuciosamente y encontrando una razón para no tomármela. Pues sí, muy típico también de este tipo de cuadro. Una vez de eso, me hago mi propia medicina y disfruto tomándomela, dejándome inundar por sus efectos curativos. ¡Ya no me duele el cuello! Ya no me duele la mano. Ya no me duele la cabeza. Ya no me duele el corazón. Ya no me duele el estómago. Ya no me duele los ojos. ¿Cómo no lo había pensado antes? Súper fácil, necesito contárselo a alguien ya mismo. Pero mamá no, me regañaría, claro. Mamá no. Mamá quiere ir a tomar las putas pastillas. Ella piensa que estoy durmiendo. No quiero molestarla sin motivo. Ya pensaré en algo. Además, solo quiero hablar un poco. Me pregunto quién será mi compañero de charla. Pues sí, te deja de tomar todas las pastillas y nada, te pone a hablar con tus amiguitos que te encuentres. O sea, qué mal rollo, qué putada tener estos problemas, la verdad. Hey, ¿ese soy yo? ¿Es que he dicho hey? Vale, ha dejado de tomarse las pastillas la muchacha y está, pues, bueno. ¡Hola! ¿Cuánto tiempo? ¡Ah! Y ahora aparecemos nosotros. ¡Wow! Interesante. A ver, realmente en principio no se le ve muy mal. La muchacha está ahí como medio sonriendo. Tiene cara de loquísima, con los ojos como platos, pero bueno. Luego, cuando terminemos el juego, vamos a mirar un poco a la autora. Vamos a conocerla un poquito. Tiene que ser una persona muy interesante, ¿sabes? No hay muchas desarrolladoras de juegos y más desarrolladoras de juegos de autor mujer, ¿sabes? Creo que es la única que yo recuerde. Hola, ¿cuánto tiempo? No ha pasado ni una hora, tonta. ¿Sabes que solo deberíamos ver una vez al día? ¿No? Pues no ha pasado ni una hora, sí. Ya te estás metiendo conmigo. ¿No estás feliz? Ni siquiera un poco. Estoy exhausto por todo lo que de hoy, pero bueno. Supongo que tú también, sí. No es verdad. Debes irte a la cama. A ver, sé que el juego tiene diferentes finales, ¿vale? En principio, no voy a repetir, a no ser que el final no, como que lo rechace, ¿vale? Eso me pasa alguna vez, que veo un final y digo no. Entonces me voy para atrás y hacemos de nuevo, lo que sea. Pero en principio, tiene que ser un final muy, muy, muy chungo, muy, muy indeseado, para que yo decida. Entonces, voy a intentar pensar las preguntas, la respuesta,
Y al final que venga, pues bienvenido sea, ¿sabes? Debes irte a la cama, le decimos. No has tenido en control demasiado rato. Ahora es mi turno, ¿vale? Bueno, pues me quedaré en silencio hasta que se te pasen los efectos de la medicina. ¿Qué te parece? ¡Wow! ¿Cómo? Es normal, ¿no? Cuando, mientras están los efectos de la medicina, pues la voz que yo quede en silencio. Pero no puedes. Tienes que hacer todo lo posible para hacerme sentir mejor. O sea, que ella quiere que las voces de su cabeza, o sea, nosotros, la hagamos sentir mejor. Sí, entiendo que este es como el juego, ¿vale? Creo que el 1 también era como eso. Creo que probé en alguna como hacerla sentir mal y el juego te marcaba un game over, tal cual. O sea, le hacía sentir mal con unas cuantas conversaciones y en un momento dado hacía pum, game over y no lo terminaba, ¿vale? Entonces yo creo que con no hacerla sentir mal, va para adelante, ¿vale? Es como que no es tampoco hacerla sentir bien, sino como no hacerla sentir muy mal, ¿vale? Eso es lo que hago, dice aquí. ¡Qué abusón! A decir verdad, no sé ni por qué me preocupo. En realidad, no te necesito para nada. ¿Cómo? Tengo mucha energía y me siento genial. Lo que significa que puedo hacer cualquier cosa. ¿Y tú? Lo único que puedo hacer es mirar y agonizar por tu inutilidad. A ver, pues tampoco te pases, ¿no? Yo qué sé. Es que tiene la euforia, no se toma las pastillas y está entrando en un estado de euforia. Pero ya veréis que se la baila hoy ahora, seguro. Jeje, puedo imaginar tu enfado. Es que tampoco estoy tan... ¿Qué es lo que te ha hecho feliz tan de repente? ¿Y por qué iba a estar triste? Buena pregunta. Tú misma has dado ahora, ¿recuerdas? Es verdad. No te entiendo. Deja de mentir. Bueno. Nada, sigo sin entenderte. Como quiera, a diferencia de ti, yo nunca lo olvidaré a esa patética mocosa que no hace más que lloriquear. No intentes arruinarme el momento. Mientras estamos juntos, quiero divertirme, ¿vale? Así que ahora estás tú al mando, le decimos. Sí, coño. Exacto. Bueno, ya veremos cuánto dura. Uf, tampoco. Claro que lo veremos. Esta puede tratar de eso, ¿no? Yo... ¿De verdad soy tan patética? Le preguntamos. Nos pregunta. Y no, es que, di algo. Puedo sentir lágrimas cayendo por mis mejillas, colgando de mi barbilla y cayendo en mi ropa, haciéndole agujeros. ¡Wow! Seguro que en su idioma original estaba guapo. A ver, seguro que en su idioma original, no sé si es ruso o lo que sea, pero seguro que estaba bastante guapo. Esa frase. ¡Qué rápido, pero no he esperado! ¡Ey! Al menos lo he intentado. Lávate la cara, luego decidiremos qué hacer contigo. No se la había lavado ya. Lávate la cara, luego decidiremos qué hacer contigo. Otra vez frente al espejo. Observo mi reflejo sin parar, intentando que la burlada mirada de las paredes no me distraiga, tratando de no ahogarme en su risita. Pero entonces mi reflejo esboza una siniestra sonrisa, mostrándome los dientes. Bueno... Se pone una cosa chunga, o sea, ya está empezando a hacer efecto la ausencia de la medicina, ¿vale? O sea, no se ha tomado la medicina, le ha dado como una euforia así como momentánea, como diciendo, hostia, que bien me siento, de no tomar medicina. Y luego, mira, luego pues al hoyo, ¿sabes? Al hoyo. Empieza a contar mentalmente, 2 al cuadrado, 2 por 2 al cuadrado, 1 cuadrado al cuadrado, una pirámide cuadrada al cuadrado, una estructura piramidal al cubo, una estructura piramidal al hipercubo, wow. Ahora me siento mejor, wow, pero mi cabeza está a punto de estallar. ¿Cómo te sientas? Vamos a decirle perdona, ¿no? Pues están diciendo, perdona, no es tu culpa, nunca es tu culpa. Vale, puedes seguir culpándote a ti misma, pero no te pases. Yo... No sé por qué, pero pensé que podía tomar el control. Estaba casi lista. Estaba segura de que podría cambiar al menos un poco. Al fin y al cabo pude comprar leche, ¿sabes? Sí, ya lo sé. Sí, debería saber lo difícil que fue. Ya sé lo difícil que fue. Lo jugamos en el juego anterior. Sí, lo pasaste un poquito regular. Comprando un litro de leche en su mercado. Volvemos al cuarto de baño. No sé si tienes que lavar la cara o qué. ¿Por eso tiraste tu medicina? Qué estupidez, ¿no? Sin duda... Bueno, sea como fuere, a ver, vamos a apoyarlo un poco, ¿no? Se supone que si estamos jugando un juego porque nos lo queremos pasar, ¿no? Si empezamos a rayarla y nos marca un game over, pues a lo mejor no. Entonces, pues bueno, sea como fuere, fue tu decisión. ¿Acaso importa? Aunque esto tampoco es tanto un videojuego, ¿eh? Esto es como una experiencia multimedia aquí.
no es tanto ni aventura gráfica ni hostia. O sea, esto es como eso, como una aventura interactiva o un cuento interactivo, no sé cómo llamarlo, ¿sabes? ¿Acaso importa? Sí, no, ¿tú qué crees? Yo qué sé, sí, ¿no? Por algún motivo me cuesta de creer. Entonces, ¿por qué lo has hecho? Pensaba que podría manejarlo yo sola. Es cierto, en ese momento el dolor disminuyó un poco, pero lo siento multiplicado por tres ya. ¿Duele tanto? Pues tómate la medicina de una vez y dejaré de hablarte. Pues ya sabes qué hacer. Abatida, agarro la medicina del estante, me tomo las pastillas una tras otra, aumentando las agradables visiones que siguen flotando en mi mente. Sin embargo, una imagen aterradora aparece en mi mente. Grumos de sangre en un envoltorio transparente viajan en mi estómago, regando por sus suaves paredes, dejando surcos. Wow. Sacudo mi cabeza con fuerza. Me da igual marearme o que me duela más. No quiero pensar en algo tan repugnante. ¿Aún no has cambiado? ¿Cómo? ¿Qué quieres decir? Te da miedo quedarte sola. Eso te preocupa mucho más que el dolor. Bueno. Supongo, dice. Lanzo la última píldora al aire y la atrapo con la boca. Vale, al final se medica la muchacha, ¿eh? La venir. Está bien que se medique un poquito. Está pasándolo un poquito, nada más que regular. Me gusta la sudadera esa. Me tumbo en el suelo y miro al techo. Puedo oír el agua recorriendo las tuberías. Oigo los bloques del hormigón, que algún día me caerán en la cabeza, a agrietarse. Pero eso no me da miedo. No creo que mi muerte venga de arriba. Más bien la imagino aprovechándose desde abajo. ¿Cómo? Esperando a que baje la guardia. ¿Sí? Vale. Uy. ¿Quieres hablar de ello? No, estoy cansada de hablar. Pues sí, tanto hablar, la verdad es que no vea. Ahora que vamos a estar rayándola, ¿no? Hasta que la liemos. O sea, somos como su. ¿Y qué quieres? Simplemente quiero estar acostada un rato. Bueno, vale. A ver, podemos dejar de rayarla, ¿eh? La verdad. Aunque el techo estuviera destinado a romperse, no pasará hoy. ¿Y si me callo un poco, la dejo tranquila? En vez de mandarle, no sé, mensaje extraño. A ver. ¿Esto qué es? El techo. Ah, el techo. Extraigo curiosamente ideas o informes de mi cabeza y las coloco en el techo ordenadamente. A partir de ahora será mi pizarra de corcho. Vale. Con la esperanza de armar una imagen completa, la reorganizo, la apiro, la esparzo al azar. Finalmente, molesta, la borro con un movimiento de mi mano y vuelvo a empezar. Vale. No puedo, dice. Siempre puedes visualizar tus pensamientos como algo pequeño. Cucarachas, por ejemplo. Pues, odio las cucarachas. ¿Pueden ser luciérnagas? ¿Qué más da? Hombre, pues sí importa, coño. Mejor una luciérnaga que una puta cucaracha. Vale, pues genial. Ahí tiene una sinestesia ahí chunguísima con sus pensamientos. Y con una luciérnaga. Antes de poder parpadear, mis pensamientos, ahora luciérnaga, ya han comenzado a dar vueltas por el techo y a formar extravagantes patrones, por voluntad propia. Solo puedo observarlo y esperar el momento oportuno. Solo que en ese momento nunca llega. El burlón susurro del aleteo del insecto del techo hace que comience a perder la paciencia. ¡Basta! ¡Los odio! ¿A quién odia? ¿A quién odia? Me levanto de un salto y chillo con toda mi fuerza. Las luciérnagas se dispersan. Buen trabajo. Vuelvo a empezar. ¿Vuelvo a empezar el qué? Sí, hombre. Sí, hombre. Ese comportamiento inestable te hace quedar mal. Me importa una mierda, le dice. Cuidado. ¿No te molesta? Pues tira de esta. ¿Debería? No, ¿por qué? Mucha gente actúa así. No sé, ¿por qué tiene...? De verdad, ¿pero por qué? Hablarle mal a alguien no tiene nada de malo. Si tiene un buen motivo, claro. Tenías un buen motivo, ¿no? Regula de bueno, te pondrás bien. Ahora vuelve a empezar. ¿Vuelve a empezar el qué? Jejeje, otra vez. ¿A qué te refieres? Déjalo. Además, he cambiado de opinión, por favor. No vuelva a quedarte en silencio tanto rato. Sin tu ayuda lo paso mal. Bueno, está bien.
Vale. Alzo la vista para mirar el techo una vez más. Lamentablemente, todas las mil luciérnagas parecen haberse escondido. Vale. Debo encontrarla. Uy, encontrar a Luciana. Olvídala y vete a dormir. A ver, pues sí, ¿no? No, no lo entiende. No estoy pensando en algo. No puedo dejarlo a media. Sí, ¿no? Miro por toda la habitación. Hay muchos lugares en los que una criatura tan pequeña como una luciérnaga se podría esconder. Podrían estar en cualquier sitio. De repente escucho un murmullo en su ordenador. El reloj dice que es medianoche. Es tan tarde, pero ahora no puedo acostarme. ¿Me ayudarás, por favor? Di que me va a ayudar. Tío, yo qué sé. Que ayudarte aquí a acostarte. Venga, deja torturarme. He prometido hablarme. Sí, coño. ¿En qué pensaba? ¿Acostada en el suelo? ¿Qué? ¿Qué quiere decir? Debería haberlo sabido mejor que nadie. Esa es la cosa que no tenga ni idea. Esto es raro. ¿Cómo? Es que no sé qué es. No sé qué puta conversación están teniendo ahora. ¿Me lo vas a decir? Yo. Wow. Vale. ¿Qué pasa? Me subo las mangas y comienzo a frotarme los ojos intensamente. Me pican mucho. Uf, mal rollo, ¿no? ¿Por qué lloras? Me escuecen los ojos. Dice, arriba pone, ¿has bebido leche? Y abajo pone, ¿él? ¿Ha traído leche? ¿Cómo que él? ¿Qué cojones? ¿Quién es él? Me pregunto si dejarán de escocerme los ojos si me arranco las pestañas una a una. Por favor, no haga eso. Me pregunto si dejarán de escocerme los ojos si me arranco las pestañas una a una tras otra, si me arranco las pestañas una a una. No, no te van a escocer más. ¿Qué has hecho? Debo recoger el vaso y entonces tengo que bañarme. ¿Y luego? Toma, bebe un poco de leche. Uy. Hostia, tío. Me quedo en el centro de la habitación con la boca abierta, jadeando. Creo que acabo de morir. No hay otra forma de explicármelo. Bueno, eso sí que ha sido raro. ¿Me lo dirá o no? Mira, ¿el qué? ¿El qué? Mejor busquemos a la luciérnaga. Estás actuando raro. Vanos a hablar y más ayudar. Ya he tenido suficiente aventura antes de dormir. Wow. Necesito ordenar mi pensamiento rápidamente e irme a la cama. ¿Y mis pensamientos se esconden en mí? La verdad, no tengo ni idea de dónde buscarlo. Ni yo. Supongo que tendremos que ponerlo todo pata arriba. No. Si desordeno, aunque solo sea un poco, me sentiré fatal. Todo debe mantenerse en su sitio y no hay nada más que decir. ¿Por qué? Vale, responde. ¿Estás intentando inventarte un motivo? No me lo digas si no quieres. Abajo, va a ser bueno. Ni quiero ni lo haré, dice. Pues vale, así que tenemos que encontrar un montón de diminutos insectos entre un montón de basura sin mover nada. Sí. Dios mío. Tengo una idea. La última vez convertirme en un personaje de novela visual me ayudó a conseguir mi objetivo. Ahora que es el personaje de una aventura gráfica. Wow. Claro. Ya sabes, en esos juegos hay momentos en los que simplemente miran diferentes objetos y seguro que algo sucede. Suena tan divertido. ¿Y si las cosas que usa habitualmente? Esas tampoco las va a tocar. Eso lo hará aún más interesante. Esto es tan infantil. Sí, bueno, toda la gráfica. ¿Qué vamos a hacer? ¿Quieres saber cuál es la mejor parte? Que serás tú el que lo haga. Eso sí que no. Claro que sí. O sea que yo, cuando me hacen escoger entre varias opciones, me entra el pánico. O sea que nosotros vamos a escoger. No dejaría de cambiar de opinión, acabaría poniéndome a llorar y huyendo. ¿Quieres que pase eso? No. Qué caprichosa eres. Y ya he demostrado que puedes tomar decisiones. ¿Por qué no sigues así? Claro. Venga, hombre, no seas tan aburrido. Solo te estaba tomando el pelo. No tienes por qué soportar toda la carga tú sola. Pedir ayuda es una opción razonable. Empecemos ya. Esta muchacha no quiere esperar ni nada. Me pongo en otra habitación y miro alrededor. ¿Dónde me escondería si fuera una pequeña luciérnaga? ¡Ah, qué emocionante! Mi corazón se acelera por la agradable anticipación. ¿Eh? ¿Qué? Mira abajo. Miro hacia abajo tras unos segundos. Una pequeña bola luminosa y cálida sale debajo de mi suéter. ¡Hala! ¡Hala! Le decimos hala también, ¿no? Yo qué sé. Esta música me está taladrando muchísimo el cerebro. Voy a bajarle un poquito porque...
Agarro a Luciana curiosamente. Su tacto es placenteramente abrasador. La pongo sobre mi hombro. Lo siento, pequeña. Hora de volver a casa. Como si de una orden se tratase. Luciana alza el vuelo lentamente y da vuelta alrededor de mi cabeza un rato y se mete en mi oído a la velocidad de una bala. Hace cosquillas. Una menos. Busquemos a las demás. Bueno, sí. A ver, busquemos a las demás. Ah, ahora buscamos aquí. Cuidado. Paso mirada por un discreto estante cerca del espejo. Hay un vaso con un cepillo de dientes y una pequeña toalla colgada de al lado. ¡Qué maravillosas vistas! ¡Uy! Mis luciérnagas son buenas y listas. Nunca se esconderían ahí. Saben lo que es la higiene. Bueno, busquemos en otro lugar entonces. Y llevamos hasta así todo el rato. ¡Uy! Aquí, mal rollo, ¿no? ¿Dónde se esconderían las luciérnagas? Yo qué sé. Es que no sé. En la planta. Claro, a los insectos les encanta polinizar flores y todo eso. ¿Eh? Sí, supongo. Me acerco a las plantas, los fatigo un poco. Las hojas huelen a polvo y cartón y a muerte. Joder, tío. Madre mía. ¿Sabes que esa planta lleva un tiempo muerta? Vale. No creo que una planta muerta traiga insectos. Eso es cierto. Pero bueno, puede ser que sí, ¿eh? Bueno, tampoco es que tenga otra lección, ¿sabes? Aunque tienes razón, sigamos buscando. ¿Por qué no las tira? Es que no me escucha. Dios, estoy mareado. Vamos a buscar. Luciérnaga. ¿Y eso qué es? Eso, foto de recuerdo, pero están en blanco. Hostia, foto en blanco. La miro tonto que la he acabado gastando. Ahora solo sirven para tapar la grieta de la pared. ¿Grieta? Olvídalo. Ahí. ¿Seguimos buscando o qué? Sí, venga. O sea, cada objeto va a tener algo aquí. Qué paranoia, ¿no? ¿Y esta hoja? Las típicas páginas de libreta pegadas a la pared con celo, con números escritos. Es la única información que puedo asimilar sin problema. Vale. ¿Dosis y efectos secundarios? Sí. Quería que te lo sabías todo de memoria. Vale. Hostia, me quedo como traspuesto en vida, ¿eh? Me quedo traspuesto. Esta no es tu letra, ¿no? Entiendo que... que el Jogardo tiene poco tiempo de juego, ¿eh? Outside. Bag of milk. Vale, entiendo que esto es como rápido en realidad. Vale, vamos para allá. Esta no es tu letra, ¿no? Claro que no. La línea está numerosa y discontinua. Números feos, no es clear. No olvides darle la gracia a tu madre, ¿vale? Déjame en paz, le dice. Mi grieta. Un momento después, una luciérnaga aparece debajo de una de ellas. ¿Qué? Después despega un vuelo formal y termina entrando en mi oído. Wow. Qué mal rollo, ¿no? Continuamos. No. Yo qué sé. Buah, me he quedado dormido con los ojos abiertos. A ver. Dos radios, falta de una, no entiendo. Y aquí. Eje, ¿qué es tan gracioso? Me he imaginado siendo una luciérnaga que observa de 2.22 gigante. Me da mucha envidia. Si lo piensas bien, parece triste. Wow. Continuamos buscando. Wow. A ver. ¿No paraguas? Y aquí dentro. Este es mi saco de dormir, suave y cálido. Seguro que no hay criatura que pueda resistir si se pasa un ratito dentro de su objeto favorito. Cerrar los ojos y luego... Oye, ¿te has dormido? Ya es más de medianoche. Debería estar durmiendo como un tronco, pero ahora mismo no puedo. Continuamos buscando. Quizá encontremos algo dentro.
Nah, mis sueños no pueden ponerse a dormir. Al contrario, cazan insomnio. Bueno, yo qué sé, pues como vale. No sé, te preocupes, tampoco un poco de insomnio. Vale, más cabelera. Me acerco a oler y miro dentro con curiosidad. Un blister de pastillas. Aquí no hay nada, es más, se escondería en un montón de basura. A ver, un montón de basura el tuyo. Tengo que darte la razón. A ver. Pero no sé. Pues nada, aquí estamos. Porque hemos venido. La vista hacia un lugar tranquilo. Puedo ir a mogollón de patitas. Marchando dentro del aire acondicionado. Vaya. ¿Qué pasa? O sea, ¿qué pasa? Cuéntame, niña. Se llevan bien. Miremos en otro sitio. What? ¿Por qué iba a haber cucarachas aquí? ¿Lo has olvidado? Tú me dijiste que imagino. Después se convirtieron en luciérnagas, pero las luciérnagas no desaparecen así como así. Así que se han metido ahí. ¿Ahí dónde? En sí. Joder, tío, es fuerte. Qué fuerte. Cartones de leche usado. Aquí no puedo hacer clic, ¿eh? No sale nada, ¿no? Ah, sí, ahora sí. Vale. ¿Sí? Música electro. Esto es minimalista, por lo que veo. Mira mi portal, 10 años que no lo toco, así que está cubierto en la cama de polvo tan grueso como... extraño, me da miedo. ¿Por qué? Es una larga y aburrida historia. Maravilloso, cuéntame más. No recuerdo cómo apareció en mi cuarto. La idea debieron traer mamá o papá, porque no encontraba un lugar mejor en el que dejarlo. No me prohibieron usarlo, al contrario, me animaban a hacerlo. Yo no quería. Pasaba el día entero usándolo, jugaba, dibujaba, usaba la calculadora científica, hacía modelos en 3D. Esa es mi infancia. Tantas cosas guay. Tenía aficiones divertidas. Sí, no estaban mal, la verdad. No estaban mal. Sí las tenía hasta que... Bienvenido al club. Imagina, eres un hámster que vive bajo tierra y tienes todo lo necesario para vivir. Vale, imagino. Entonces... bien, entonces eres un hámster que vive bajo tierra y tienes todo lo necesario para vivir cómodamente, ¿vale? Vale. Perfecto. Vale, lo he pillado. ¿Hablamos de otra cosa? Sí. Está bien. Va a acabar volviendo al tema de todas formas. Wow. Un buen día. Alguien te saca de tu casa de hámster y te lleva a una tienda de mascotas. Es mucho más cómodo y cálida que el subsuelo. Y lo que es más uno. Tiene muchos vecinos. Sus jaulas son idénticos a ti. Eso significa que... No lo sé. ¿Sabes tú de qué? Y te preguntará, ¿eso qué significa? Es que no entiendo nada, tío. Y yo te diré, nada de nada. O sea, no significa nada lo que me estás diciendo. ¿De qué estábamos? Es como diciendo, Dios, está hecha polvo. Vale, volvamos a empezar. Esta vez olvida los estúpidos hashtags, ¿vale? Sabes que no es culpa mía. Con internet, descansa. Bueno, ¿por qué no contarlos? Tenía exactamente 317. Que nadie cuenta cuántos hunters hay en una tienda de mascotas. O sea, los hunters, pensamientos. Hay una analogía ahí. Entregas, sí, no te entregas, coño. Ah, es verdad, dice la muchacha. Ah, es verdad, dijo ella. 17 amigos, a 68 le gustaban los videojuegos, igual que a mí. A 130 le gustaba dibujar, igual que a mí. Gustaban las calculadoras y el modelo 3D por igual. Y cuando digo por igual, no quiero decir que hubiera 50 amigos y medio a cada lado. No. No, pero la matemática no funciona así con los amigos. Un verdadero misterio, ¿no? Sí, no puedes dividirlos por la mitad a los amigos, claramente. Ve al grano, muchacho, real. Bueno, eso es lo que tú opinas. También sé que todos mis amigos mueren cuando apago el portátil. Wow. No te preocupes, pero no me preocupaba en absoluto. ¿Por qué? ¿Sabes de qué están hechos los programas de ordenador? Son una simple combinación de que mis amigos también son cifras, ¿no es increíble? No mucho.
Pues ves, tu amigo, qué amigo, lo que está hecha. ¿Por qué le llamas amigo? ¿Ves? Es que dice lo mismo que yo. Hombre, cualquiera que comparta mis gustos es mi amigo. Sepa de mi existencia, ¿no? Todos los programas tienen su propio algoritmo y propósito, su fórmula matemática. Y si resuelves la fórmula, podrás predecir comportamiento. Más hablas, menos te sigo. No hace falta que me sigas, solo escucha. Me siento en el suelo y la pantalla de la portátil está. Lo único que se refleja en ella es mi sombrío rostro. Una persona de internet no es más que una foto de caracteres y acciones no son más que un código ejecutable. Bueno, no. A ver, tampoco es para ponerme místico con tema de alma y movida, pero podríamos definir algún mente humano y los dios y un poquito de divinidad, no lo sé, la verdad. Dije, si que un día apareció alguien, a partir de ese momento me ha dado un secreto encendido. No hay gente. ¿Qué? De repente salió una luciérnaga de la rejilla de ventilación del portátil. La acerqué mi mano. Alma, no me dejaba parpadear. Vale. Creo que quiere decirte algo. Ya lo veo, si supiera el qué, parece un mensaje cifrado. He cambiado de opinión, ya no quiero saber lo que intentaba decir. Y empieza a hablar de nuevo como si hubiera vuelto en sí. Durante un rato piensa en qué hacer, después alza el vuelo y se precipita rápidamente a mi oído. Sigamos buscando. ¿Y qué pasa con tu historia? Debes estar enfadada conmigo por interrumpirte, perdona. No. Si lo haces todo bien, acabaré mi historia. Lo prometo. ¿Y si se te olvida? Recuérdamelo con una palabra. Ya pensaré en una. Vale, todavía no. Por ahora sigamos buscando mi luciérnaga. Pues vale. Vale, esto ya no se enciende como antes. He hecho la que se trae y casi me caigo. Al menos cuelgo a no menos de 100 metros del suelo. Aunque sea mi habitación, no todo está pensado para que yo lo use. Ah, no. Da igual, no me importa. Sí, no me importa en absoluto. Tampoco estoy preocupada. Ni siquiera un poquito, ni una pizca. Ni siquiera una millonésima parte. Eso es lo poco que me importe. No he acabado de decirte lo poco que me importa. A partir de ahora te voy a ignorar. No. Ah, no, eso sí que no. Bueno. Paraguas. El paraguas emana una aura fría, no que se remolina en el techo, wow. Es el milagro que pueda hacerlo sin mi ayuda. ¿Quién ha dicho eso? Iría en un lugar así, pillaría un resfriado y no podría volar. ¿No quiere registrarlo? Bueno, sigamos. Es que estamos buscando sus pensamientos, que son como luciérnagas, ¿no? Sí, sí, ¿no? ¿Por? Estoy segura de que ahí no hay nada. Esto aquí no puedo hacer clic. Esto que hemos dado. A ver, dentro de las pastillas. Miro el montón de pastillas de mareo. ¿Qué pasa? Dios, Dios, qué prudente. Podría haber muerto. No, coño. Oye, cálmate, ya lo he arreglado. Claro, coño. Sí, porque todo lo ha... Podría haber sido mucho peor. ¿Sí? Era un poquito de agüita. Inspiro profundamente. Me acerco y estiro. ¡Hala! Está calentito. Cuando digo esa palabra, uno de los botes se vuelca, soltando un montón de... ¡Hurra! Una luciérnaga. Tras rodear mi cabeza un par de veces, por fin se posa en la palma de mi mano. Sube por mi brazo. Al llegar a mi hombro va directo a mi oreja. Mi mente se aclara un poco. Wow. Deja de buscar. Deja de buscar si quiero. Es que no sé. Vale, esto. Deja de buscar. Dice... He conseguido ordenar mis pensamientos, pero sigo preocupada. Aunque yo no debería ser feliz. ¿Por qué no? Si pierdo algo y no lo encuentro, es como volver al punto de salida. No cambia nada. Como sumar cero. Y la felicidad es positivo, ¿no? No deberías pensar tanto. Te hace mal. Quiero dormir, dice ella. ¿Qué tal si toma un poco muy chulo, no? ¿Qué quiere decir? Bueno, sal al balcón y tómate un respiro. ¿Vale? Por algún motivo esa palabra me provoca un ataque de pánico. No creo que sea una buena idea. ¿Por qué? A lo mejor suena tonto, pero... Me observa, sí, yo. No creo que le importe tanto a nadie, ¿no? A ver, vamos a decirle todo lo bueno a la muchacha, ¿vale? Sí. ¿Qué vas a hacer? ¡Qué pregunta tan tonta! Es obvio que me voy a dormir dentro de uno, de un año o de 10. Me imagino fuera de mi cuerpo, pero al mismo tiempo sigo siendo yo. Ridículo. Vale.
bien hilado, bien hilado, bien hilado. Bien, bien. En voz alta para que entienda que estás preocupado por mí. Ya lo sé. También sé que nos estamos quedando sin tiempo. Claro que no. De hecho, mañana tampoco me la tomaré. Uf, mal rollo. Ni pasado mañana. Game over. Ni nunca más. No. Porque, o sea, quiero pedirte otro pequeño favor. Uno muy, muy... ¿Qué favor? Sin pensar. He dicho cosas que me gustaría olvidar para siempre. No te curvo, pero realmente era necesario. Ya lo verás mañana. Vale. Vale. ¿Qué favor quiere? ¿Qué favor quiere la muchacha? Yo... inferior por la nervia. Un momento, ¿te da miedo pedírmelo? ¿Por qué? A mí me asusta que pase algo muy malo. Tengo miedo de que si pasa algo malo después, pase algo mucho peor. Hostia. Es como... ahí como cíclico, ¿no? Que va como con capa de miedo, ¿no? Layers of fear. No te dejaré en paz hasta que me lo digas. ¿Malo? ¿Y tú? Con nosotros. Venga, a dormir, muchacha, a dormir, que ya es tarde. A dormir. Me meto en mi saco de dormir. La parte baja de la habitación está muy fría, aunque el radiador eléctrico se refuerza por calentar a mitad por... Estoy triste, ¿eh? Porque ya no puedo soñar. No me creerás si te cuento cómo lidié con ello al principio. Se era una broma, dice. Bueno, me lavaba la cara, me cepillaba los dientes y me acostaba. E imaginaba que estaba sin dormir, comencé a sentirme rara y a ver cosas. Tan silueta aparecía en los lugares más inesperados. Ojos saltones con pálidas temblorosas pupilas. Daba miedo, ¿sabes? Pero colapsé en medio de la habitación y estuve un rato sin poder moverme. Y vi la silueta, las letras y los ojos flotando sobre mí. Sí, sí. Y me lo merecía su porqué. Fue como si me hubieran pillado diciendo la mayor mentira del mundo. Sí, así me sentí. Culpa ahí en plan instintivo inherente, ¿no? A todo esto, qué putada. Tras eso dejé de hacerlo. ¿El qué? Fue la habitación quieta sin hacer nada. Pero la silueta, la aleta y los ojos se quedaron. Supongo que le gustaba este sitio. Siempre. Pero ni siquiera puedo enfrentarme a ello. Pero hoy... ¿hoy qué? ¿Hoy qué? ¿Sí? ¿No te da miedo decírmelo? Claro, nos estamos escuchando, ¿sabes? Haz señas con las manos. Pero coño. Va los dados caóticamente, con entusiasmo, creando complejas formas. Shh, le dice. Oír, ¿no lo entiendes? Wow. Calma, van a oír. Entonces. Me encantaría, pero... ah, es súper fácil. Simplemente habla de algo sin parar. O sea, en plan streamer, ¿no? Pues te voy a decir, ya está, de un de dos horas y... ya quito lo que lo lleva. Suena estúpido, pero no lo es. E inútil. Lo suficiente como para darme cuenta de que será una pérdida de tiempo. No. Vamos a centrarnos en algo importante de verdad. Bueno. Cierra el ojo. ¿Esto qué es? Parece una calle, ¿no? Me despierto en un callejón. Un camino extremadamente familiar. ¿Dónde lo habré visto antes? ¿En el 1? Por fin. Estamos como en el 1. ¡Un chaval! Escucho una voz a mi lado. Me doy la vuelta en su cara. Por cierto, chapó por la traducción al español, ¿eh? Llegas tarde, el chaval está peor. ¿Eh? ¿Quién eres? El chico parpadea confuso. Así no llegaremos a ninguna parte, vuelve a intentarlo. Llegas tarde. Le miro confusa. Él también me mira confuso. ¿Perdón? Lo ves mucho mejor, madre querida de olla. ¿Tienes nombre? Yo me llamo Tresca. Y me sale con ese tipo de pregunta. No te importa. Además, ¿puede alguien decirme qué hago aquí? Yo. Vale. ¿No te han contado nada? Yo sé todo lo que hay que saber. Buena pregunta. Tienes que acompañarme a la tienda a comprar leche. Lo dice haciendo un pose de victoria. Ni de broma negarte, si puedo. ¿Qué han creído ahora? Lo digo en serio. No lo he decidido yo. ¿Crees que me ha gustado comprar raro? Su estado de ánimo cambia constantemente. Está chiflado. Y su nombre es estúpido. Ve tú, yo necesito pensar. Me encantaría, pero no me sé el camino. Tresca boxa una sonrisa socarrona. Ya. Seré honesta contigo, no me caes bien. Me responde con una sonora carcajada. Sin darme tiempo a reaccionar, me agarra de la mano sin dudar. Tú primera. Si no fuera porque tres que caminaba mucho más rápido que yo, el trayecto hubiera estado mejor. Y por otro, paraba en seco y retrocedía, estudiando la tierra bajo sus pies. Al final, tardamos en llegar más de lo que se debería.
20 mNHD. Al llegar a la tienda nos da la bienvenida a un cartel que dice: cerramos en 20 minutos. Hostia, hay que indicar la hora del trabajo así. Probablemente tengan un trabajador solo para esto. 5 minutos, qué conveniente. ¿Estás de coña? Sí. Era insoportable. Mejor que nos tienes, por cierto. No te importa. Ajá, ajá. ¿Y cómo te llamas? No te importa. Cuando apareció un hombre aterrador al otro lado del escaparate, sujetando un cartel que decía: cerramos en 15 minutos. ¡Bam! Tras otra vuelta por la sección de productos enlatados, nos damos cuenta de que no hemos podido creer que no sepas dónde está la leche. Y yo... quizás... ¡Claro! ¡Espera! Tres que me suelta la mano y camina decidido hacia uno de los clientes. Esa persona está dándonos la... ¿Podría? No llego a escuchar la segunda parte y se queda completamente paralizado. Mirando al cliente a los ojos, me acerco rápidamente. Es tu hija, a mí, con asco. Habla con asco mientras pone... Wow. ¿Yo? ¿Esto? ¿Qué? Si es tuyo, aléjalo de mí. Disculpe. Agarro cerca de la mano y nos alejamos. Él sigue mirando al cliente con la boca abierta y los ojos como platos. Está temblando. Es que no se calma hasta que doblamos la esquina. ¿Qué ha pasado? Yo me he asustado tanto. Ha dicho... No, otra vez no. De repente comienza a gritar como un loco. Le tapo la boca, le arde la cara y está llorando. ¿Puede? Tú no lo entiendes. Pues claro que no, no entiendo nada. Aún así, molestar a los demás no está bien. Parece que no lo entiendes. Wow. Buah, me quedo pillado. ¿Quién, yo? Tresca me empuja y sale corriendo. ¡Joder! Por el rabillo del ojo veo al dependiente de la tienda colgando otro cartel en la puerta, que será el de los 10. ¡Ahí estás! Me encuentro con Tresca en la caja, pero antes de eso logré encontrar la sección de lácteos. Escucho una voz enfadada viniendo del otro lado de la larga fila formada detrás de Tresca. Me protujo entre la gente para llegar a él. ¿Qué ha pasado? Se mira los pies y resulta... y resuella. El cajero se cierne sobre él. Se cierne sobre ellos. O sea que ahora estamos como viviéndolo desde el punto de vista del chaval, de Tresca. ¿Es suyo? Sí. De... Wow. Que ya, qué paranoia, ¿no? La gente de la fila asiente. Pague los pro. Y la tasa por la espalda espera. ¿Sabes? Ya. Wow. Ya, pero nunca había escuchado sobre eso. Tresca comienza a su hijo, y porque su hijo es un retrasado, también. Pero... ya me ha oído. En un arranque de ira le tiro un billete al cajero, de más valor que el necesario. Incluso contando las estúpidas tasas, agarro la bolsa de... Tresca, nos vamos. Pues se ha ido Tresca. Nos pasamos el viaje de vuelta en silencio a la derecha, hacia una gasolinera. Ahí, Tresca rompe su silencio. ¿Te gusta el helado? Eso se habla, dice. Vale. Miro la cara del chico durante una fracción de segundo. Una luz brilla en su ojo y se desvanece. Desvía del camino y anda hacia la autopista con decisión. Miro su espalda, confundida. ¿Por qué te con...? ¿Qué es lo que ve en su espalda? Wow. Parece que no está ayudando nada. Un... ¿Qué? ¿Cómo? No estaba entendiendo lo que estaba leyendo de... Ah, estoy por rejugar esa parte otra vez, ¿eh? ¡Ya está! Y este final no sé yo, ¿eh? Nikita Kryukov. Guión, Nikita Kryukov. Nikita Kryukov. Mahou Maiden. Programación, Nikita. Que son diferentes personalidades. Final, ¿eh? Lo que pasa es que para mí era un poco tarde para hacerlo otra vez. Y ya a lo mejor no creo que lo haga, ¿eh? Animación. Alena Krome. Mira, tiene una amiga. Clematista. No sé qué ha pasado al final realmente, ¿eh? Igual no tiene que pasar nada. Nikita Kryukov. Igual no tiene que pasar nada.
Traducción al español está muy bien, ¿eh? Lucas ya Correro, felicidades. Vale. Agradecimiento especial se me cae Selkie. Mundo Bizarro. Mundo Bizarro es una. ¿Mundo Bizarro? Sí, ¿no? Era una revista, ¿no? Vamos a buscar esto. A ver. Vamos a buscar esto. Comparto el navegador, ¿vale? ¿Dónde estás? ¿Ser? ¿Este no? Vale. Vale. Buscamos. Kriukov. Nikita Kriukov. Hostia, la tengo que seguir en Twitter a esta muchacha. Creo que igual la sigo ya. Nikita Kriukov, YouTube. ¿Cómo? Oh, hará música también. Está en Spotify. Nikita Kriukov, video. A ver, joder, que esto. Kriukov. No. Sí. Vale. Un poquito de wiki. Álvaro. Me quedo así, ¿vale? Quería buscar como la Wikipedia de la muchacha, que igual. Nikita Kriukov es una desarrolladora de juego indie en 97. Presumablemente es, que nos dice, en Krasnodar, se entiende. Es la desarrolladora de Mikis Tabajo 1000 y desarrolladora y publicista de Mikis Tabajo 1000. Otra novela, como Megalith y Daiko. Vale, novelas visuales. Ah, sí, esto lo. NikitaKriukov.it. Wow. Novela visual. Wow. Y si quitamos el. Esto, Nikita Kriukov. Vale, aquí es lo que ha hecho la mujer. Un euro, este ya ves tú, un euro, jueguecito. Y se le apoya Megalith. Una historia corta sobre el último hombre en la Tierra. Son historias interactivas, ¿no? Necessary. Tipo NES. Oye, esto no lo tenemos que leer otro día, ¿eh? Esto otro día no lo vamos a hacer. Ahora no, porque. Pero esto no lo vamos a jugar otro día. Mira, me lo he puesto en favorito. Y ya está, ¿vale? Bueno, con la misma que me muero. Hoy estoy que me caigo. Y no hemos hecho el juego. Si me late, otro día. O lo avanzamos muy rápido, muy rápido, muy rápido. Hasta llegar hasta la última escena. Hasta que se encuentra el chaval. Para analizarlo un poquito más fresco. La parte de que se encuentra el Travis. A partir de ahí. Y jugamos el juego. A partir de que... De que se encuentra el chaval. Y hacemos. Mira, está en Steam, ¿no? Linux. Ah, no, Linux. Y...